¿Cuál es el primer marcador que encontramos en suero tras la infección por el virus de la hepatitis B? De las opciones que nos dan, ¿vale? De las opciones que nos dan, ya la B la descartamos. Si ya pone anticuerpo, lo primero que vamos a detectar siempre va a ser los antígenos. Bueno, en este caso, lo primero que detectaríamos sería el ADN, pero no nos lo da como opción. ABS, AG, ¿vale? Esta sería correcta. La